El Ayuntamiento de Segorbe ha recibido una subvención de 83.587 euros de la Agencia Valenciana de la Energía por el fondo de compensación previsto dentro del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. Esta subvención fue solicitada por la Concejalía de Medio Ambiente para la realización del proyecto Senda Peatonal Paraje Natural Municipal de la Esperanza de Segorbe, para lo cual el Ayuntamiento, de recursos propios, aporta 55.000 euros, lo que hace un presupuesto de 138.587 euros. La referida senda tendrá una anchura media de 1,5 metros y se realizará en tramos de hormigón, otros de rejilla tipo trames y aprovechando las aceras del polígono industrial, todo ello pintado para que quede integrado en el entorno. Además, contará con una valla protectora en la antigua nacional. En este caso, bueno, pues lo que vamos a hacer no es más ni menos que hacer una senda, una que medirá alrededor de 1,5 metros de anchura, por el lado derecho de lo que es la carretera, que no es carretera, es calle, porque lo tiene asumido el ayuntamiento, es propiedad municipal. Lo que era la antigua nacional, eso es propiedad municipal que en su momento fue cedida al ayuntamiento hasta prácticamente la rotonda que enlaza la autovía con Navajas. La rotonda pasado el polígono. Todo aquello es propiedad municipal. Por lo tanto, se va a hacer en el margen derecho pues una senda con la protección suficiente peatonal para comunicar esta zona y que la gente pueda subir al paraje andando, pueda bajar con un mínimo de seguridad. Senda cuyo inicio será desde las casas de los camineros y enlazará con la realizada con motivo de la eliminación del paso a nivel del ferrocarril. Transcurrirá por el lado derecho de la antigua nacional dirección Navajas, a la altura del acceso a Casas Blancas, cruzará la referida carretera y por el polígono del Santísimo volverá a conectar con la antigua nacional para llegar al paraje por el aula de la naturaleza. Esta actuación se enmarca dentro de la mejora, en este caso de accesibilidad, del paraje natural municipal de La Esperanza, y se une a otras actuaciones que año tras año el equipo de Gobierno Popular realiza con el objetivo de mejorar, poner en valor y promocionar este espacio natural. Además, el compromiso que estos proyectos los puedan realizar empresas del municipio y así contribuir a mejorar la situación económica y laboral tan difícil en la que nos encontramos. Durante el año 2011, la Diputación ha gestionado el funcionamiento de 86 instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales en municipios menores de 5.000 habitantes, lo que supone 3 instalaciones más respecto al 2010 y prestar servicio a una población equivalente a 86.361 habitantes. Las 3 nuevas instalaciones que se han incorporado a la gestión pertenecen a las poblaciones de Teresa, con un coste de la obra de 698.268 euros, Torás, con un importe de 684.970 euros y El Toro con un importe de 442.650 euros. Así lo anunció el vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Martínez, durante la presentación del balance de las EDARS a nivel provincial, un servicio que emplea 90 personas con carácter de continuidad distribuidas por toda la provincia de Castellón. El caudal tratado durante el año 2011 en estas instalaciones ha sido de 7,2 millones de metros cúbicos de agua residual, lo que supone una disminución de 7,6% respecto a 2010, como consecuencia de haber eliminado de la red de saneamiento el caudal de algunas fuentes públicas que únicamente aportaban agua limpia a las depuradoras. El rendimiento medio alcanzado en depuración ha sido del 94%, continuando con la tendencia satisfactoria de ejercicios anteriores. El mantenimiento por parte de la Diputación de las estaciones depuradoras no solo implica un importante ahorro para los municipios más pequeños, sino que además permite una importante preservación medioambiental.
El área de medio ambiente ha organizado a través del Centro Provincial de Energías Renovables, CEPER, una jornada técnica sobre servicios energéticos en las administraciones locales, con la finalidad de facilitar información a los técnicos municipales, que son, al fin y al cabo, los que deben asesorar a los políticos en esta materia, sobre cuáles son los mecanismos o tecnologías más adecuados para sacar el máximo partido posible de los servicios que se prestan a los ciudadanos y realizar una explotación responsable de los mismos, según asegura el diputado provincial Mario García. La jornada fue impartida por Alejandro Cobos, director del Servicio de Eficiencia Energética y Sostenibilidad para España y Portugal de la consultora Buró Veritas, y contó con la asistencia de técnicos del área de medio ambiente de numerosos municipios de la provincia. Entre otras cuestiones, en la jornada se trataron cuestiones como las fases de implantación de un modelo de servicio energético eficiente, la necesidad de desarrollar una auditoría energética, los modelos de explotación o el procedimiento de licitación de los nuevos sistemas. Finalmente, se expuso el caso práctico de Marina Dor Renovables. Según expuso Mario García al inicio de la jornada, esta información será de mucha utilidad porque a menudo los alcaldes desconocen la eficiencia de los servicios energéticos, como por ejemplo en el alumbrado público, y deben repensar estas cuestiones tanto para abaratar costes como para garantizar a los ciudadanos que disponen de los sistemas más eficientes posibles. García afirmó que el objetivo del Área Provincial de Medio Ambiente es consolidar este tipo de iniciativas formativas, aprovechando la excelente instalación del Centro Provincial de Energías Renovables, porque de la formación y la innovación depende no solo la demora de los servicios que prestan a los ciudadanos, sino también la generalización de comportamientos más responsables por lo que respecta al consumo energético y, por lo tanto, con el medio ambiente. Durante el mes de abril, el Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales de la Diputación de Castellón va a realizar en Soneja 3 talleres gratuitos de orientación laboral a través de su personal destacado en el CEDES de Segorbe. Talleres que se impartirán en la Casa de la Cultura. Por tanto, si necesitas encontrar un empleo o mejorar tu empleabilidad, no puedes faltar a estos talleres, cuya primera sesión tendrá lugar el jueves 19 de abril. El tema: sitúate en el mercado laboral, donde se ofrecerá las claves sobre dónde y cómo buscar empleo, así como la información laboral básica. En la jornada del martes 24 de abril tendrá lugar la segunda sesión. El lema: hazte visible en el mercado laboral. En esta ocasión se mostrará cómo elaborar un currículo eficaz y cómo superar con éxito las entrevistas de trabajo. Por último, el jueves 26 de abril concluirán los talleres con el tema Desarrolla tu potencial, donde aquí se trabajarán las habilidades sociales y comunicativas, además de las competencias personales, todas ellas esenciales en la búsqueda de empleo. Si estás interesado en participar, puedes contactar a través del correo electrónico que te vamos a decir, soneja-adl@gva.es, o dirigirte a las oficinas municipales del Ayuntamiento de Soneja. El Club Deportivo Altura contaba con sacar un buen resultado en su visita al Catí para sellar cuanto antes la salvación matemática en el grupo primero de Regional Preferente. Pero la mala suerte y dos balones en el larguero impidieron ese resultado positivo y el equipo del Alto Palancia acabó perdiendo por 3-2 en una segunda parte vibrante. El Catí se llegó a poner a 2-0 en los primeros 10 minutos del partido, pero en la segunda parte los hombres de Jesús Arnau se aplicaron y Víctor de penalti y Sesé, tras rechazo de córner, dejaron el empate. Lástima que pocos minutos después los locales dejaron ese resultado definitivo en un despiste defensivo. El Tecopal Club de Fútbol Sala Segorbe toca con la punta de sus dedos el título de liga tras ganar con solvencia el pasado sábado a Núñez Fútbol Sala por 6-1. Este triunfo le deja en una posición inmejorable, ya que únicamente necesita de un punto para convertirse matemáticamente en el nuevo campeón de liga y conseguir además el ascenso a la tercera división del fútbol sala nacional. El conjunto de Sergio Calduch fue el claro dominador del partido, aunque durante el primer tiempo las ocasiones tardaron en llegar y no fueron del todo tan claras. Pese a ello, Chover inauguró el marcador, aunque en una de las pocas llegadas de los visitantes del Nules empató antes de llegar al descanso. En la segunda mitad, el Tecopal fue un vendaval capaz de crear multitud de ocasiones de peligro y sobre todo imprimiendo un fuerte ritmo de
de juego que acabó por desgastar al buen equipo rival. Uno tras otro fueron llegando los goles, obra nuevamente de Chover, Belis, Andoni y Nico, en dos ocasiones, que redondearon el marcador final y que llenaron de alegría a la numerosísima afición que pobló las gradas del pabellón municipal de Segorbe. Cabe destacar que en las dos próximas semanas el conjunto segorbino no jugará debido a la festividad de Semana Santa y será ya el próximo día 21 de abril cuando el Tecopal retome la competición en Moncófar ante el segundo clasificado y con la única intención de conseguir el punto para proclamarse definitivamente campeón de liga.